Hello, everybody. I am so excited to announce my newest book, Acres of Diamonds. This book is all about discovering God's given gifts and potential all around you, right where you are. Not way out there somewhere, but right where you are. This is the most important book that I've written so far. I believe this is going to bless marriages. It's going to give young people tremendous direction. It's going to bless pastors and ministers and people with a call and a plan on their life. And here's the point. Have you ever felt like giving up? Have you ever felt like quitting? That's why I wrote this book. Because if you read this book, you'll realize everything I'm believing for is on the other side of not giving up. The book is available in the lobby at all Free Chapel campuses, on Amazon, and everywhere else books are sold. Well, Sharice and I are so excited about the 2020 trip to Israel, the Holy Land Tour. This is going to be the most special trip that we've ever had. When you go on trips like this, it's a form of blessing Israel. It's a form of saying, I'm blessing you, God, and I'm blessing your land, and I'm blessing the people. And when you do that, there's a blessing that comes back spiritually and in every other way. Can't wait to see you. Get on the bus. Let's go. Sitting in an arena where you have 13,000 kids worshiping together and just literally being there with Jesus and just knowing that we are all covered, our sin is gone, our pain is gone, and we're just sitting in the presence of God in that moment, that's exactly what heaven looks like. I can't wait, I can't. Gracias por unirte a nuestro servicio en línea. Este es el día que el Señor ha hecho y vamos a regocijarnos juntos y agradecidos por esto. Hemos aprendido una nueva manera de hacer iglesia aquí en línea, todos juntos. Y la semana pasada lo hicimos con mi familia desde nuestro hogar para ti. Y la semana anterior a esta fue muy maravilloso porque estuvimos en el santuario con sillas vacías y todo el mundo se unía a nosotros. Cientos de miles de personas habían estado viendo nuestro servicio. La semana pasada tuvimos más de 300,000 personas que nos vieron. Pero la semana anterior, cuando el presidente dijo que se iba a unir a nuestro servicio en línea, y gracias a su influencia, tuvimos más de 1,500,000 de personas que nos vieron. Se pueden imaginar esos números viéndonos de todas partes del mundo, en todas las plataformas que tenemos. Cientos de personas vinieron al Señor, y esto es el poder del Evangelio. Tú no puedes tener el Evangelio en cadenas, porque Pablo dijo, la palabra no está encadenada. Él estaba encadenado en la prisión, pero él dijo, Dios me usa de esta manera para el beneficio del Evangelio. Y cuando nosotros decimos lo que el Señor está haciendo, realmente las dos últimas semanas hemos tenido cientos y cientos de personas aquí en línea, entregando sus corazones a Jesucristo, más de lo normal que pudiéramos hacerlo en el auditorio. Ese es Dios, eso es algo muy hermoso que el Señor está haciendo. Él está usando lo que el diablo hizo para destruirnos, pero Dios lo está haciendo para nuestro beneficio. Oremos por la salvación de las personas y gracias por unirse con nosotros. Mi esposa y yo y toda nuestra familia estamos orando por ti, por tu familia, por tu negocio. Estamos creyendo que Dios te va a ayudar, Dios va a ayudarte. Si tú crees que vas a perder tu trabajo, Dios va a estar ahí. La ansiedad, la preocupación y el temor, eso te puede debilitar realmente. Pero en estos tiempos, cuando nos unimos, es muy importante. Y lo que yo he decidido en este día es pedirle a nuestro equipo que vayan a unas prédicas de unos par de meses anterior. Es una prédica que ha tenido una respuesta muy grande en la comunidad. Se llama La Bendición del Nido Rota, el Nido Roto. Y lo que el Señor está haciendo en nuestra nación, en tu vida y en tu familia, va a ser
muy obvio a través de este sermón ungido y fue un servicio poderoso. Y la unción puede ser, se mantiene en los videos. Y esto fue grabado antes de poder experimentar todo lo que estamos viviendo, pero en la unción de este mensaje fluye en tu casa. Yo creo que lo va a hacer en este día. Yo quiero retarte aquí en este momento. Tienes que remover todas las distracciones. Puede ser muy fácil estar en la comodidad de tu casa, levantando el teléfono, mirando el Twitter, mirando el Instagram o personas corriendo, entrando y saliendo de tu sala. Puede ser muy distractivo, pero vamos a sentarnos todos en nuestra casa y darle este tiempo al Señor porque es tiempo de adoración. Queremos tratar esto como si estuviéramos en un servicio en la iglesia, donde tú no te levantas y vas a todas partes. Quiero retarte esto porque es una manera nueva de hacer iglesia. No sabemos cuánto tiempo, por cuánto tiempo lo vamos a hacer, pero tenemos que aprender a hacerlo bien, porque cuando Dios tiene una palabra para ti, necesitamos quedarnos quietos y saber que Él es Dios. Quédate quieto, siéntate, cálmate, reúnete con tu familia, unidos todos, y decir, este día consagramos esta casa al Señor y vamos a ver este servicio como si estuviéramos en la iglesia. Y yo creo que este mensaje y la alabanza va a ser poderoso ahí donde tú estás, en tu casa. Y quiero decirte algunas cosas maravillosas que han estado pasando y después obviamente vamos a entrar en la adoración, en la alabanza y directamente al mensaje, pero estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Primeramente todo el equipo de media y del internet que hacen todo esto posible. Gracias a todos nuestros voluntarios y nuestros equipos que son maravillosos porque están trabajando realmente con las reglas y las leyes que el gobierno ha establecido para este tiempo. Y ellos están trabajando muy duro y aún así tocando millones de vidas a través de los mensajes en el internet. Y ha sido 2 semanas maravillosas, equipos y voluntarios. Free Chapel es una iglesia maravillosa, no por el edificio ni nada de eso, pero por la gente tan maravillosa que hay en nuestra iglesia y por sus corazones. Y lo que nosotros vemos es el amor manifestado. Y el amor manifestado es acción y pasa a través de Meals on Wheels o comida sobre las ruedas. Vemos miles de comidas llevadas a las personas que necesitan a través de nuestros voluntarios de nuestra iglesia. Voluntarios que ponen comida dentro de cajas y lo llevan a las personas mayores que necesitan comida. O aquellos que están en peligro de contraer este virus. Y yo creo que mantener la vida, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y estoy agradecido por nuestros voluntarios y todas las cosas maravillosas que han pasado. Incluso recientemente esta semana tuvimos una donación de sangre con estos grandes camiones, buses que se mueven por todas partes. Y la Cruz Roja nos preguntó si podíamos considerar abrir nuestros edificios y los parqueaderos para que la gente pudiera venir y donar sangre para toda la comunidad. Y lo hicimos en California, lo hicimos aquí en Georgia, en Gainesville y en Gwinnett y en todas las partes que ellos nos pidieron que si lo podíamos hacer, lo hicimos. Y eso fue maravilloso porque la Cruz Roja y esta organización nos ha dicho que nosotros hemos visto 723 personas, y estas son palabras de la Cruz Roja y de esta organización, que 723 personas pudieron haber muerto sin la donación de la sangre que se hizo aquí en nuestro ministerio. Y ellos recibieron mucha sangre suficiente de todos los voluntarios y las personas para salvar 723 vidas. Y eso es un milagro de Dios realmente. Y quiero agradecerles a todos ustedes. Y quiero mencionar algo más, y esto es muy importante. Realmente no tenemos la oportunidad de hablar como lo hacemos, pero yo tuve una reunión con el equipo de directores de la iglesia, por teléfono obviamente, y compartí con ellos porque yo acostumbraba a ser un evangelista antes de ser el pastor de aquí de la iglesia. Yo nunca pastoreé una iglesia antes de Free Chapel. Esta fue la única iglesia que he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero
A mí no me gusta ser el pastor de esta manera, a través de la pantalla. Me gusta darle la mano a las personas, me gusta ver a las personas en el altar, en el santuario, llenos del Espíritu Santo, con las manos levantadas, gritando y adorando al Señor, alabándolo, llenando a nuestros altar y todas esas cosas que un día las tomamos en vano, viendo el parqueadero lleno con vida. Si esto no es nada más para ti, yo quiero decirte que necesitas ser agradecido por el tiempo que tuvimos antes de reunirnos en un lugar. Esto nunca lo vamos a tomar en vano nuevamente, darle la mano a las personas e imponer las manos sobre las personas. Yo, como un pastor pentecostal, me tienen con una mano atada atrás. Yo puedo predicar, pero no puedo imponer las manos a las personas. Y eso es lo que yo pensaba el otro día. Yo sé que esto no va a durar por mucho tiempo porque Jesús nos mandó a poner las manos sobre los enfermos y a los heridos y ellos se recuperarán y vamos a venir al final de esto. Todo va a estar bien. Yo no tengo un mensaje ligero, yo tengo un mensaje de victoria porque Jesús está vivo y vamos a ver su resurrección en esta nación y en el mundo entero y en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Porque lo que Dios está haciendo es traernos nuevamente a lo básico. Yo quiero, Dios está diciendo, yo quiero que tengan iglesia en sus casas. Pablo escribió una carta en Romanos 16 y dijo, yo saludo a la iglesia en sus casas. Él estaba hablando a alguien más, pero en el Nuevo Testamento, las catedrales y templos magníficos, muchos de ellos fueron cientos de años después de la iglesia primitiva, la iglesia primera. Esa fue la iglesia más poderosa y los milagros sucedían. Y adivina que eso puede pasar aquí en tu casa. Cuando ellos hablan hacia la iglesia, pasaba en las casas. Y Dios dice, yo quiero que tú tengas a tu familia lista en tu casa. Pero por favor, limita la interrupción. Limita la distracción en tu casa. El enemigo usará armas de destrucción masiva para detenerte a ti de recibir la palabra del Señor. Una palabra que te pueda llevar por toda la semana. Y yo quiero mencionar esto por último. Mientras yo hablaba con el grupo de directores de la iglesia, yo les dije que quería separar un dinero de las ofrendas y los diezmos que recibimos para iniciar un fondo llamado el Fondo de Alivio del Coronavirus para las iglesias locales. Cuando digo iglesias locales, quiere decir congregaciones más pequeñas que viven de semana a semana y que son vitales, que ellos no son menores que una mega iglesia, ellos son tan importantes porque tienen el llamado del Señor, porque están ungidos para hacer el trabajo que Dios ha puesto sobre ellos y ellos no están en posición, muchos de ellos, para predicar en línea o no están en posición para hacer que las cosas continúan, pueden perder sus edificios, algunas de estas iglesias acaban de empezar y ellos necesitan ayuda. Hay muchas congregaciones pequeñas que necesitan iglesias o las iglesias se van a acabar. Estas iglesias pequeñas y yo quiero tomar 250 mil dólares para encontrar estas iglesias pequeñas que son legítimas, que vamos a averiguar su historial y asegurarnos que son legítimas y vamos a iniciar con algunas de las iglesias pequeñas que están aquí en nuestra comunidad. Tal vez con aquellas iglesias pequeñas con las que ya tenemos una relación, que vienen a nuestras conferencias como Forward o con las conferencias de matrimonio, o han sido socios con nosotros a través de Kingdom Connection o la conexión del reino. Pero el punto es que este es el tiempo para que esta iglesia, que ha sido tan bendecida, siembre en otras iglesias, en otros ministerios que necesitan un hermano más grande, un hermano mayor. Esto me pasó a mí cuando nosotros estábamos en posición donde nos necesitábamos en este ministerio y ahora que Dios nos ha ayudado de tal manera, necesitamos ayudar a otras personas porque el punto es este. Nosotros vamos a tomar una porción de esos diezmos y esas ofrendas de esos 250 mil dólares y lo vamos a dar a otros ministerios, ministerios que se mueven por todos los lugares y en particular a esas congregaciones pequeñas y pastores que han sido muy fieles al llamado de Dios y ayudarle a ellos en todo lo que nosotros podamos. Ora por eso,
Ora por ser parte de esto y yo creo que Dios va a honrar esto. Y están listos, vamos a adorar, vamos a alabar en esta mañana y yo espero que tú lo hagas en tu casa. Vamos a entrar en materia en este servicio y yo te prometo, si tú pones atención, así como si estuvieras sentado en la silla de la iglesia, bueno, déjame decirte que tú estás en la iglesia de tu casa. Este mensaje es la bendición del nido roto. Y antes de entrar al mensaje, vamos a adorar y a tener alabanza. En Cristo, mi roca sólida, yo me paro. Cualquier otro terreno es tierra que se hunde, aunque los vientos soplen y las aguas se levanten, yo pongo mi esperanza en ti, mi Dios, en tu presencia. Tu bondad amorosa me sostiene. Una tierra firme bajo mis pies. Tú eres el ancla en la tormenta. Yo pongo mi esperanza en ti, mi Señor. Roca firme, esperanza en mi vida. Yo me esconderé en ti. Por siempre firme y por siempre fuerte. Tú eres la roca donde yo construyo mi vida. Aquí yo me levanto sobre esta roca. Tus brazos son fuertes porque los míos no son fuertes. Tú me levantas y me das vida. Yo pongo mi esperanza en Jesucristo. Yo me esconderé en ti, Jesús. Por siempre firme, por siempre fuerte. Tú eres la roca en la que yo construyo mi vida, sobre la cual yo construyo mi vida. Vamos a cantar esto juntos. Deja que llueva, deja que las aguas se levanten. Yo construiré mi vida sobre la roca firme. Deja que las lluvia caiga, deja que las aguas se levanten, pero yo construiré mi vida sobre la roca firme. Deje que llueva y que las aguas se levanten, porque yo construiré mi vida sobre la roca que eres tú, Jesús. Deja que llueva, deja que las aguas se levanten. Yo construiré mi vida sobre la roca firme que eres tú, Jesús. Refugio mío, quien me cubre, yo me esconderé en ti, Señor. Por siempre firme y por siempre fuerte, tú eres la roca sobre quien yo construyo mi vida. Refugio mío y roca mía. Me esconderé en ti, Señor. Por siempre firme y por siempre fuerte. Tú eres la roca sobre quien yo construyo mi vida. Tú eres la roca sobre quien yo construyo mi vida.
Las armas que se forman contra mí no prosperarán. Y aunque la oscuridad caiga, no prevalecerá. Porque al Dios a quien yo le sirvo sabe solamente triunfar. Porque mi Dios nunca perderá. Porque mi Dios nunca perderá. Yo voy a ver victoria. Yo voy a ver una victoria. Porque la batalla le pertenece al Señor. Yo voy a ver victoria. Porque la batalla te pertenece a ti, Señor. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Cada batalla Él la ganará. Yo no retrocederé de ningún gigante, porque yo sé cómo termina esta historia. Yo sé cómo termina esta historia. Yo voy a ver la victoria. Yo voy a ver la victoria. Porque esta batalla le pertenece al Señor. Yo voy a ver una victoria. Yo voy a ver la victoria porque esta batalla le pertenece al Señor. Yo voy a ver una victoria. Porque la batalla le pertenece al Señor. Yo voy a ver la victoria, porque la batalla le pertenece al Señor. Ninguna arma formada contra mí prevalecerá. Tú tomas lo que el enemigo, con lo que el enemigo me quiso destruir, y tú lo conviertes en una bendición para mí. Tú tomas aquello con lo cual el enemigo me quería destruir, y tú lo conviertes en una bendición. Tú tomas aquello con lo que el enemigo me quería destruir, y lo conviertes en una bendición. Tomas aquello con lo que el enemigo me quiso destruir y lo conviertes en una bendición. Tú tomas aquello con lo que el enemigo me quiso destruir y lo conviertes en una bendición. Porque voy a ver la victoria. Porque la batalla le pertenece al Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Porque la batalla le pertenece al Señor. Voy a ver la victoria. Yo voy a ver la victoria. Porque la batalla le pertenece al Señor. Yo voy a ver la victoria porque la batalla le pertenece al Señor. Tú tomas aquello con lo que el enemigo me quiso destruir y lo conviertes en una bendición. Tú tomas aquello con lo que el enemigo me quiso destruir
y lo conviertes en una bendición. Tú tomas aquello por lo que el enemigo me quiso destruir y lo conviertes en una bendición. Vamos a exaltar tu nombre en este lugar. Y antes de que entremos al mensaje, quiero darle la bienvenida a aquellos que se han unido a nosotros un poco tarde y se perdieron lo que yo dije al inicio. Yo encontré este mensaje que yo creo que es una palabra del Señor para este momento, para tu vida y para todo aquello que estamos pasando aquí con este coronavirus. Parece como si el nido haya sido destrozado, y cuando tú ves que Dios está destrozando todo lo que es normal en tu vida, la comodidad, ves que la comodidad se está disparciendo, Dios está haciendo algo para ti, y esto es una palabra para ti, la bendición del nido roto, y yo te prometo que esto va a bendecir tu vida, es una palabra para este tiempo. Ahí en tu casa la vas a recibir y quiero darte también la oportunidad para que des en línea. Y si tú eres una persona que atiende aquí a la iglesia o que nos ve constantemente en línea, realmente necesitamos tu ayuda porque tenemos muchos ministerios que están haciendo cosas importantes. Tenemos el proyecto en Israel construyendo la escuela en Eshkol, en el área de Eshkol. Y las buenas noticias es que casi está listo, ya casi pagamos todo lo que tenemos que dar y solamente necesitamos un empujón pequeño, pero con tus diezmos y tus ofrendas lo podemos hacer. Hay muchas maneras que tú puedes dar mientras yo estoy hablando aquí, pero mientras tú lo haces, esta semana quiero decirte, durante las dos últimas semanas hemos proveído 120 mil comidas a través de lo que tú das. Los ministerios de la iglesia, de Free Chapel, de servicio, han entregado más de 1,700 comidas a través de Comidas Sobre Ruedas. Y esto no solamente es con tu ayuda. Yo puedo continuar diciendo todo lo que estamos haciendo, pero el punto es que esto es lo que nosotros somos. Hay más gozo cuando damos que cuando recibimos. Tú nos puedes ayudar a bendecir a otras personas. La iglesia no va a ir a ningún lado. Jesús dijo, yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Y yo espero que para este tiempo, la próxima semana, yo tenga un buen anuncio para darles. Yo creo en un servicio de resurrección poderoso porque Dios se va a mover y va a sanar nuestra tierra y que podamos congregarnos ese día. Pero si no lo podemos hacer, vamos a continuar haciéndolo de esta manera y a buscar la cara del Señor. Gracias por dar en esta mañana. Gracias, Señor, te doy por las personas, por los negocios. Yo oro por trabajo, Señor. Yo oro por aquello, por lo que el enemigo ha querido destruido. Yo oro porque tú lo usas para bien. Como dice Malaquías, Señor, que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendiciones hasta que sobreabunde. Y tú reprenderías al devorador, Señor. Señor, hay un espíritu que quiere devorar nuestros recursos, devorar nuestras casas, nuestras propiedades, todo aquello que nosotros poseemos, pero yo creo en ti y te adoro porque yo sé que en nuestra vida, Señor, te vamos a adorar. Tú tienes esto en tu mano, Padre, y tú nos vas a guardar y nos vas a bendecir, Señor. Bendice a la gente, provee para sus necesidades sobrenaturalmente, Señor, a través de esta crisis, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú eres bendecido y vamos ya a entrar al servicio. Ponte tu cinturón de seguridad para que escuchar este mensaje, la bendición del nido roto. Si tienes sus Biblias, estaré leyendo del libro de Deuteronomios del Antiguo Testamento, capítulo 32. Le halló en tierra desierto y en yermo de horrible soledad. Y cuando estaban en la soledad, en el desierto, lo trajo alrededor, lo instruyó. No estás agradecido porque en los momentos de soledad Él te guardó, te instruyó. Cuando tú no podías mantenerte en pie mentalmente, estabas a punto de desfallecer, Él te guardó. Y te trajo alrededor suyo y te instruyó. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma
los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y el verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Notemos que en el destruir el nido hay un nivel más alto de bendición, y quiero hablarles por un momento en esta mañana cómo en este texto Moisés, quien lo escribió, escribió un sermón para su congregación, y estoy predicando en este día acerca de la bendición de un nido destruido. En el libro de Job 29, solamente un versículo voy a leer. Él empezó a describir en cómo él deseaba volver nuevamente atrás, cuando él tenía su familia, cuando tenía sus riquezas y su salud, cuando había perdido absolutamente todo. Y él decía, en ese tiempo yo estaba en mi mejor momento, con el favor de Dios brillando sobre mí. Tenía mi casa, mi familia, y decía que mis pasos eran como mantequilla, como aceite. Yo era muy bendecido, decía Job. Y en ese momento decía, yo en mi nido moriré. Voy a estar aquí el resto de mi vida, decía Job. Y Dios dijo, yo escuché eso. Y te voy a introducir, Job, a la bendición de un nido destruido. Un nido es un lugar muy cómodo para retirarse. Es un lugar muy bueno para nacer también. Por eso es que las aves y otros animales construyen nidos para tener algo seguro y un lugar muy cómodo para que los bebés nazcan. Pero es en este texto, cuando un día Moisés estaba fuera en el desierto y él mira hacia las rocas o un árbol muy alto y él ve una madre águila destruyendo su nido. Y él ve a los pequeños águilas que se movían de lugar en lugar y tratando de volar hacia el borde del nido. Y Moisés tomó un lápiz y empieza a escribir este sermón para el pueblo de Israel. Y él dice, así como un águila destruye su nido, así mismo Dios lo hará con nosotros. La madre águila escoge a su esposo águila de una manera muy particular. Las águilas son muy, muy exigentes en el momento de encontrar a su pareja. Eso es una gran lección que podríamos predicar, pero no es para este momento. Pero las águilas femeninas toman un pedazo de rama y se elevan a más de 15.000 pies y lo tiran desde el aire y espera que el macho águila vaya detrás de esa rama y lo agarre. Y ella, mientras tanto, espera a ver el qué lo que va a hacer. Y el macho águila se da cuenta de que ella quiere que él agarre esa rama que ha tirado desde la altura, y esa águila se tira clavado hasta que agarra la rama y la trae nuevamente al águila, a la mujer. Y luego ella va y agarra una rama mucho más grande. Y no sube a 15.000 pies de altura, pero aproximadamente hasta 5.000 pies de altura. Y cuando él viene nuevamente a tratar de coquetear a la hembra, ella suelta esa rama más pesada nuevamente y esa rama baja rápidamente y él tiene que ir mucho más rápido y la agarra. Y en este momento él empieza a sudar porque es más fuerte el peso que lo está empujando hacia abajo. Pero nuevamente ella vuelve y baja y levanta una rama mucho más grande y ella vuela hasta más o menos 500 pies de altura. Y ella lo mira a él y él la mira a ella y él sabe lo que ella está a punto de hacer y ella deja caer la rama nuevamente. Y el águila hombre, el macho, vuelve y se clava
a tratar de agarrar esa rama y él hace todo lo posible para no dejar que esa rama se estrelle contra las piedras y toma todas las fuerzas que hay en él y sus garras se aferran a esa rama. De esa rama tan grande. Y la pregunta es, ¿cuál es la lección que estás dispuesto a aprender de esto? Es que los hombres deben de aprender que es imposible complacer a las mujeres. No, es una broma, realmente no es el motivo de esta predicación el día de hoy. Pero aquí es lo hermoso de esto, y esto es muy importante para que lo entiendan. Es la madre águila que destruye el nido donde los hijos se encuentran. Pero es el padre águila quien circula alrededor. Y ella lo prueba a él para darse cuenta que cuando ella destruye su nido y sus hijos que caen desde ese nido, ella prueba al padre para ver si él es muy rápido y clavarse y agarrar a sus hijos nuevamente para que no se destruyan contra las piedras. Y yo quiero predicar en este día a alguien que si tú crees que estás con una vida destruida y crees que todo se está cayendo alrededor de tu vida y tú no sabes si vas a estrellarte contra la piedra, tú tienes un padre que puede volar más rápido de lo que tú puedes caer. Y tú podrás caer, pero no vas a ser destruido. Podrás ser derribado, pero Dios te va a levantar nuevamente porque Él va a venir a levantarse en sus manos y te va a llevar a donde tú perteneces, así que no desfallezcas. Él no dejará que seas destruido, no dejará que te estrelles. El problema que Moisés vio en su congregación, yo la veo hoy en día en el cuerpo de Cristo y algunas veces en nuestra iglesia. Muchos tienen el síndrome del nido. Un nido es un lugar muy cómodo. Es un lugar de seguridad. Es un lugar donde yo me puedo relajar. Yo he visto esos nidos alrededor de mi vida. Yo he estado realmente en Alaska, también en Canadá. Y tú puedes ver estos nidos que son inmensos. Y Dios va a destruir tu nido para enseñarte a volar. Lo que parece más cruel puede ser lo más beneficioso para nuestras vidas. Y si no entiendes esta lección, no vas a entender el propósito de Dios con esto. Pero lo que Él quiere decir es que te va a llevar más alto. Y para hacerlo, Él va a tener que destruir tu nido. Muchos cristianos tienen alas dobladas. No van a cambiar, no quieren retos, no quieren arriesgar nada en su vida. Ellos solamente quieren seguridad, felicidad aquí en la tierra. Eso es todo. Pero tu llamado, tú eres llamado a un lugar más alto o un llamado del cielo, no solamente un llamado terrenal. Hay más en la vida que una casa, que un carro, que la comodidad que tú tienes. Es importante porque Dios te bendice con esas cosas y tienes que ser agradecido, pero nunca pienses que que tu vida solamente se trata de las cosas de la tierra, pero tú tienes un llamado del cielo sobre tu vida. Y hasta el momento que el águila madre destruye el nido, las aguilitas nunca van a descubrir su potencial completo. Tú tienes un llamado del cielo. Tienes alas que te pueden levantar sobre los problemas. Necesitas este sermón. Tienes alas que te pueden llevar más alto que cualquier otra ave. Nuestro nido se vuelve muy cómodo, muy confortable. Y algunos de ustedes son muy cómodos en el lugar donde te encuentras en este momento, que no necesitas ni siquiera leer la Biblia. Ni siquiera necesitas orar. Tienes todas las respuestas y eres muy egoísta. Algunos de ustedes preguntarán por qué yo sueno así. Pero te prometo que la vida tiene una manera de destruir tu nido. Y vas a necesitar de Dios como nunca antes lo has necesitado. Pronto o más adelante lo vas a necesitar. Pero vas a descubrir las bendiciones de un nido destruido en tu vida. Pero hay algunas veces que queremos
proteger a nosotros mismos, a nuestros hijos, y no queremos que sean expuestos a nada, pero las cosas que te hicieron lo que tú eres en este momento son las cosas que te llevaron por momentos difíciles, que te hicieron llorar y que sentías destruido y que sentías renunciar. Tú necesitas escuchar a este predicador, porque Dios dice, voy a destruir el nido de alguno de estos niños y ellos van a llegar a sus rodillas y se van a dar cuenta que lo que ellos se han levantado es la palabra del Señor y va a haber victoria para tus hijos, porque no lo puedes hacer con tus propias fuerzas, porque Dios está a tu lado. Aquí hay algo poderoso. Ella no desmantela el nido. Ella solamente lo hace incómodo. Cuando empieza a quitar las ramas del nido y a desordenar el nido, así que las espinas salen y chuzan a las águilas pequeñas. Porque ellas no saben que tienen muchos regalos que ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Tienen águilas, ni siquiera saben que tienen las alas. Y realmente tú no te das cuenta que tienes alas cuando tienes lujos alrededor de tu vida. Televisores grandes, toda la ropa que tienes y todas tus cosas. Nunca sabes lo que tienes y el poder que tienes dentro de ti. No sabes los regalos que tienes mientras estés en un lugar de comodidad. Pero cuando el águila destruye ese nido, todo lo que hay y lo que queda son espinas. Y esas águilas pequeñas empiezan a tomar esos talentos y empiezan y aprenden a levantarse. Porque esa madre águila entiende que nosotros necesitamos enseñarle a la nueva generación que antes de que ellos vuelen necesitan levantarse por algo. Ellos necesitan pararse por la moralidad, levantarse por carácter, por integridad, por la palabra de Dios. Incluso si nadie más lo hace y nadie más se levanta por estas cosas, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a aprender a levantarnos por estas cosas, por nosotros mismos. Porque si tú no te levantas por algo, vas a caer por cualquier cosa. Y en cualquier punto vas a volar alto. Pero necesitas pararte por algo en tu vida. Y vas a decirle a la gente, sí, yo soy diferente, tengo morales y eso es lo que yo soy. Tengo valores morales en mi vida. ¿Por qué estoy gritando? Me disculpo. Pero yo lo siento en mi corazón. Necesitamos enseñarle a una nueva generación que está bien pararte por ti mismo. No necesito tener tu soporte ni tu apoyo. No necesito tener tu vida. No necesito ser popular. Jesús y yo es todo lo que necesito para ir a los lugares altos. Yo me paro por algo. Yo me paro por la santidad, por la justicia de Dios. Me paro por el Señor y no me avergüenzo por eso. Necesitamos pararnos por estas cosas. Estoy cansado de todos los débiles allá afuera. Esos que son y se creen muy intelectuales. Y este libro es estúpido para ellos. Yo tengo una profecía para ti. Tú te diriges a la bendición de un nido destruido. Y cuando tu nido sea destruido va a ser maravilloso porque vas a arrodillarte. Hoy te prometo que tu vida pronto, más adelante, te va a traer a tus rodillas. Y vas a dejar de ser tan arrogante e intelectual. Porque hay algo que tu dinero no va a poder comprar, ni tu intelecto va a entender. Tus amigos no te van a poder ayudar y vas a venir a Jesús, a la roca, que es más alto de lo que yo soy. Y yo sé de dónde proviene mi ayuda. Mi ayuda proviene del Señor. Se supone que tienes que volar. Ir más alto, creciendo en el Señor, no sentado en un nido cómodo. Tú estás en un nido de religión.
Las cosas de los que pasa con las águilas pequeñas es que cuando caen empiezan a dar vueltas y parecen tontos. ¿Puedo predicar por un momento? ¿Estás dispuesto a parecer como un tonto o quieres estar cómodo el resto de tu vida? Mucha gente no toman riesgos en sus vidas, ni siquiera quieren cambiar. Oh, me da miedo. Sal de tu nido. Vas a parecer como un tonto. Ve a algún lugar. Sal con gente. Sal de tu nido. Llega y únete a un círculo de gente y actúa como si sabes lo que están hablando, pero tienes que salir de esa soledad. Y sí, siempre van a haber críticos cuando tú sales de ese nido, aquellos que siguen sentados en el nido. Yo los conozco. Son de mi barrio. ¿Por qué sueñan de esa manera? ¿Por qué se arriesgan de esa manera? La gente van a creer que eres un tonto. Es mejor caer tratando de volar que sentarnos en el nido y morir. Es mejor fallar tratando de volar que sentarnos en el nido y morir. ¿Por qué sentarnos aquí hasta que muramos? No voy a voy a tomar un riesgo. Voy a tomar una oportunidad. Voy a usar mis alas de la fe. Yo sé que hay más en la vida que solamente pagar lo que yo debo. Voy a venir más alto. Yo estoy listo para que las alas me lleven más alto a lugares donde pertenezco, los lugares altos. Dile a alguien que esté cerca de ti, tú no perteneces con las otras aves. Así que déjame decirte esto. Ya casi termino. Las águilas son de las únicas aves que revolotean, que no aletean. El texto dice que las águilas mueven sus alas. Ellas se paran sobre las rocas y están esperando a sentir el viento que venga hacia ellos. No es por poder ni por vista. ¡Wow! Oh, yo siento el viento. Y se levantan las águilas y después vuelan en círculos. Empiezan pequeño. Y la dinámica térmica empieza a rotar y ellas empiezan a volar más alto y se hacen más grandes, se hacen más grandes. Y si tú aprendes a esperar en el Señor y buscar el viento, como dice la palabra, que en el día de Pentecostés el Espíritu vino como un viento poderoso, Dios dice que tu círculo de influencia empezará a crecer y hacerse más grande y más grande, no porque tú eres talentoso, pero porque no es por poder ni por vista, sino porque el Espíritu de Dios está agrandando tu territorio. Mi círculo se hace más grande y más grande, y ningún hombre me puedes quitar de ese lugar, del lugar donde yo tengo que estar, porque es el lugar donde Dios me quiere llevar. Job dijo: todo estaba bien en mi vida, era bendecido, caminaba sobre el aceite, tenía mi familia y mis riquezas, yo era el hombre más rico de este lugar, tenía vacas y tenía mucho dinero, hermosa esposa, hermosos hijos. Y después me dije a mí mismo, yo moriré en mi nido. Y Dios dijo, yo escuché eso y yo quiero enseñarle a la gente que yo no soy el Dios que quieres que seas conforme con lo que tienes. Cuando tú pienses que yo he hecho todo lo que tú tienes y he abierto todas las puertas posibles, cuando tú te quedas en ese lugar, tú te vas a dar cuenta que yo soy más grande. Y Dios dice que si tú no quieres que destruyas tu nido, tienes que salir de él. Tú tienes que ser como Isaías dice, vamos a esperar en el Señor. Renovará nuestras fuerzas. Hay algunos momentos donde vamos a estar abajo y vamos a caer, pero necesitamos levantarnos, salir de nuestra bancarrota y de nuestra depresión, salir de nuestras adicciones, salir de nuestro pasado, de aquellas personas que nos dejaron, que nos hirieron. Tú no necesitas de ellos para completar tu destino en tu vida.
6 billones de personas en el planeta. El mundo no se acaba cuando una de ellas sale de tu vida. El nido es cuando realmente tienes miedo de cambiar, cuando estás totalmente y tienes miedo de cambiar tu vida, de arriesgarte. Así es como se deletrea el riesgo. Enfrentarlo. Construimos nuestra seguridad. Incluso construimos nuestro nido espiritual. Porque conseguimos todo lo que algún día planeamos. Porque estamos felices donde nos encontramos. Y tal vez creemos que sí, lo del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo es real. Pero yo estoy cómodo aquí en mi nido. Y este es mi lugar, así que déjame quieto aquí en este lugar. Estoy cómodo y contento como me encuentro en este momento. Eso hasta el momento que tu nido es destruido. Y cuando es destruido, tú vas a necesitar mucho más de lo que tenías ayer. Así que, él dice en el libro de Hebreos, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles y como cosas hechas para que queden las incomovibles. Dios conoce tu vida cómoda, un poco perfecta. Dios no te debe absolutamente nada. Tú le debes a Él porque Él entregó a su Hijo. Así que ¿en quién vas a confiar? Algunos de ustedes piensan que tienen un nido financiero muy bueno y determinan que podrías dar algo, pero realmente no necesito al Señor. Puedes pensar en este momento. Pero nosotros no necesitamos a Dios. Porque nosotros imprimimos papel, pero Dios hace el oro. Tú nunca deberías olvidarlo. Si tu nido es bendecido, agradécele a Dios por eso. Tú vas a ser el adorador más grande del mundo. Y esa persona es la persona que está a punto de perder todo. Y vienen a Dios. Pero la persona más grande y el adorador más grande es la que tiene un nido bendecido. Tú estás en una temporada de bendición. Te enseña que tu gozo no es de mi nido, sino del Señor. Y no importa cuánto me bendigas, siempre te voy a dar la honra y la adoración a ti, Señor.